¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 este año 2020 cumple su 70 aniversario. Y bueno, con motivo del 70 aniversario, la máxima categoría se ha diseñado un logo especial para la ocasión. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la Fórmula 1 este año vuelve a estar de enhorabuena porque en 2019 se celebró la carrera número 1000 de la categoría, que fue precisamente el Gran Premio de China, pero en 2020 se van a celebrar nada más y nada menos que 70 años de competición que ha dejado grandes momentos para la historia del automovilismo. También ha dejado grandes rivalidades y ha formado grandes escuderías con el paso de los años. La temporada 2020, además, podría ser una fecha para la historia más allá del 70 aniversario, puesto que si Hamilton es capaz de conquistar su séptimo campeonato de pilotos, lo habrá hecho de un total de 7 ocasiones, igualando al hombre más laureado en la historia de la categoría, el alemán Michael Schumacher, quien vivió la época dorada de Ferrari a principios del milenio. Bueno, en cualquier caso, para la celebración del número del 70 aniversario, se han diseñado nuevos logos para la ocasión, para convertir la temporada que empezará a rodar en los test de pretemporada de Barcelona ya por el mes, entre los meses de febrero y marzo. Será una temporada importante por ver si Hamilton alcanza e iguala los hitos de Michael Schumacher, por la que va a ser la temporada con más carreras de la historia. A lo largo de los 70 años de la historia de la Fórmula 1, el Mundial ha coronado un total de 33 pilotos, 108 pilotos han logrado al menos una victoria en un gran premio y un total de 764 pilotos y 150 equipos han formado parte de algún momento del Gran Circo, cifras que sin duda van a aumentar y bajo el umbral de Liberty Media se espera que siga ampliando sus fronteras. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.